successful. And then you can do este. Oh, ya. Ya estamos. A ver, toma. Just okay, just no, count me down. Sí. Sí. You can do the intro. Buenas noches, Corillo. Mi nombre es Wonhu, me acompaña mi co-caster Gizgam aquí hoy en el match de UPRM Line contra Emerald. ¡Wipiti! Que la que hay, mi gente. Buenos días, tardes y noches, pueblo de Puerto Rico. Estamos hoy con tremenda partida. Tenemos a UPRM Line contra lo que es Emerald. Emerald ahora mismo buscando liberar la coca. Nada más llevan una sola victoria, si no me equivoco, en todo el torneo. Sin embargo, el equipo de Line, quinto lugar, ya tienen el playoff seed asegurado. Entiendo que ganar o perder aquí determina si van quinto o sexto. Y si van contra, no sé si es Green, ustedes ahí estuvimos, vamos. Incorrecto, ok. Pero es que estoy leyendo los standings del canal. ¿Quién? Rebel Life Sin Vivo. Ok. Oh, ok. Gente, una disculpa, la producción nos acaba de explicar. Hay un terrible misunderstanding. Ya se empezó a jugar el primer juego de quarterfinals para UPRM Line. Entiendo que jugaron contra, y me puedes corregir ahí, a Heaven's Elite, mencionaste. Jugaron contra Heaven's Elite, el cual UPRM Line ganó. Así que si eres un fanático de UPRM Line, quítate el sombrero, están celebrando todos ahora, saquen la champaña. Se fueron para los semifinales. Sin embargo, Emerald ahora mismo tiene que decidir si, perdón, UPRM Lime ahora mismo tiene que decidir si ellos o White van a entrar después con el sexto seed, meaning que UPRM Lime posiblemente se pueda encontrar en un double header contra uno de los equipos en el alto bracket, o UPRM White posiblemente tenga, también incorrecto. Bueno, gente, la producción está corriendo aquí. Ok. Ok. Oye, familia mentí. Si Emerald gana, va para playoffs. So, si tú eres fanático de Emerald, ponte a gritar. Si Emerald gana hoy, entrarán a playoffs. Este es el último juego del regular season de ellos. UPRM Line, no importa si ganan o pelean este, ya están locked técnicamente en el cuarto slot. So, por eso no cambia. Emerald ahora mismo está tratando de hacer las que puede para poder ver si pueden entrar en las finales. Una season un poco desesperada si tú eres un fanático de Emerald. No has visto mucha victoria, sin embargo, hoy van a tratar de ver si pueden cambiar eso. El lineup de ellos, bastante stack shaking, que antes o previamente conocido como Wendy's, jugador de Spirits. Está Nacho y Mega, que son jugadores de los pollitos sabrosos de Giz, que vamos a decir que se llamaba ese equipo. Sí, no sé de qué caramba era, pero los pollitos algo mío, yo ni los conozco. Tienen endoso mío sin yo haberse los dado. Y nada, vamos a estar hablando de un mapa que sí tiene el endoso mío, Nepal. Tremendo mapa, un mapa bastante balanceado en esta nueva meta que vemos ya desde que salió el parche nuevo. Se ve mucho más Ramattra, se ve mucho más Sigma, se ve Winston, se ve D.Va, está un poquito de Ranger, y Junker Queen es algo que estaba empezando a emerger recientemente. So, los equipos ahora mismo tienen bastantes decisiones para ver qué quieren correr aquí. El Brawl especialmente es algo bastante, voy a usar la palabra en inglés, prevalent para lo que es los equipos. So, vamos a ver este... never mind, sorry, están hablando en el chat y me distraje. Pensé que estábamos en Quick Play Settings. Estamos de lo más bien. Ahora vamos a ver cómo Emerald trata de tomar aquí lo que es el equipo de UPRM Lime. Sin embargo, UPRM Lime, liderado por, entiendo yo que el capitán, no sé si es Motley, el backline siendo Sayo y Rolindo, que son jugadores que eran previamente del equipo de Lime el año pasado, teammates tuyos, si no me equivoco, One Hook. Y PR Warrior y Fórmula, que son dos de los miembros un poco más nuevos. Entiendo que PR Warrior estuvo el año pasado en el equipo Lime, y Fórmula, un jugador nuevo, a menos que sea Shrek, que se ha cambiado el nombre como 38 veces. En ese caso, pues es Shrek. No, pues es Fórmula, un jugador nuevo. Es la nueva cara aquí para uno de los equipos de UPR. Vamos a ver cómo corren. Viendo ahora mismo la composición con la que sale el equipo aquí de,
de Emerald, un poco rara, no exactamente tiene nada que la denomine un cierto tipo de architect. Sin embargo, vemos también por parte del equipo de UPRM Lime un poco más lento. No van a optar por tener el Lucio, que ha sido un staple en la meta para unos cuantos de los equipos aquí, y para un montón de equipos. Pero sin embargo, más está jugando con el Poke. Mole ahora mismo con el Sigma tratando de conseguir espacio. Vamos a ver a Mega por la parte de arriba tratando de pegar los sticks. No va a poder conseguir a nadie. Rolindo prendiendo ese fuego, Rolindo cayendo bastante bajito. Tiene que usar el overheal inmediatamente. La Fara tocando control del punto. Sin embargo, Emerald va a estar sentado en el punto. El Mago y la Moira y nadie va a tratar de contestar. Ni va a poder conseguir el Force Edge. No se salieron. Obviado, pero. Un peñonazo cayendo la Thor. Thor tiene que correr para atrás con el Cardiac Overdrive. Van a poder eliminar a Mega, que sobreextendió, y Fórmula rompiéndole la cabeza con un tiro. Sí, y vemos también ahora como Thor intenta ser engage en Molly, pero Molly usando su shield sumamente bien y su corríame, su sock en Sigma, ese es el nombre que yo le doy siempre. That's so funny. Aquí vemos también como Molly limpia a Dragon Lee y ahora tienen que hacer un reset. Nacho llevándose un trade con Fórmula, pero como tienen un Mercy, reviven a Fórmula. Uh-huh. Ahora mismo teniendo que hacer un hard reset de parte de Emerald. Y ahora mismo mencionaste una de las pocas ventajas que trae Mercy, especialmente que si pierdes una pelea o la pierdes bastante clean, pero pierdes a un miembro, puedes traerlo para atrás y tienes esa ventaja de que tienes al miembro setup y ready para el setup. Mega, ahora mismo volando en el aire otra vez, tratando de si no lograste sobreextender. La última vez vimos cómo perdieron la pelea, volando por encima, no pudo conseguir su target y se puso a él y a su Mercy en peligro. Aquí ahora mismo PR Walker con el Farmer, que también es bastante opresivo. Vemos el cambio del Thor a D.Va, a ver si pueden tratar de contrarrestar un poco el daño que está recibiendo. Pero ahora mismo Fórmula, coqueteado, tratando de entrar Sigma también, consiguiéndole todo el espacio. Y el equipo de Emerald parece que está holgado en este choke, pero RM Line no lo dejan salir. Vemos a Thor entrar y salir con la D.Va, tratando de conseguirle espacio. Mega, abandonado el lip, sabiendo por parte de Sigma va a poder pillar a Nacho, pero creo que no va a darle follow up. Nacho va a poder sobrevivir. Nacho, mira, mano, no con Molly. Uh-huh. Abrimos con ventaja extrema en ultis de parte de UPRM Line con 4 ultimates online. Solamente utilizando Flux para ganar esa pelea. Sin embargo, en parte de Emerald solamente tienen a 3 ultimates online, incluyendo D.Va's ultimate, Moira y el de Echo. Exactamente, y ahora mismo un duple que puede ser exactamente lo que necesita el equipo. Vemos como sin embargo el Coalescence tiene que ser temprano para tratar de ayudar a Nacho. Thor también con la bomba, a ver si puede conseguir algún miembro para poder eliminar a Molly. ¡Molly, cae! Sale la Valkyrie también por parte de Sello, a ver si puede conseguir el res. Creo que va a poder tratar de revivir a Molly. Sin embargo, es solamente Molly y Sello, el dúo dinámico aquí. Molly cayendo, va a poder matar a Nacho antes de poder de morirse. Sello muriendo y el res por parte de Sekin. Exactamente eso, res hasta el día de lo que estábamos hablando, de la ventaja que le brindan a estos equipos que tienen Mercy. Molly muriendo bien tarde. So, Stagger aquí por parte del equipo de Emerald para poder para ayudarlo. Uh-huh. Y aún así pudieron quedarse con el duplicate, que era el ulti que mencionamos, pero el equipo de Lime, cuando lo ves, solamente utilizó el ultimate de Mercy. Ahora mismo tres ultimates que pueden usar Pharah, pueden usar el de Cassidy también para darle cerrar espacio, o el de Baptista aquí, la ventana. So, todo depende de cómo traten de iniciar. Posiblemente hagamos la ventana, salen el punto, tal vez el Hainun saliendo al principio, a menos que PR Warrior consiga un target al que pueda solo ultiar. Molly ganándose el punto, ahora mismo la rotación un poco sloppy por parte del equipo PRM Line. Necesitan un poco de ayuda. Otra vez, esa es la desventaja de no tener ese Lucio y los Sticky Nate saliendo por parte de Mega. No van a poder conseguir nada de valor, se les va a pegar la fórmula, pero no va a ser suficiente. Ahora mismo, Nacho, que hay un poquito más de vida, y Seiking ignorando a Nacho. Ahora mismo la ventaja por parte del Baptista aquí de PRM Line, Rolindo, va a poder conseguir matar. No, Fórmula es el que se muere, Molly, eliminando la copia de Mega. Y el Hainun por Nacho mata a Rolindo, creo que lo bombearon para arriba en lo que estaba tirando y pudo escaparse por encima del Shield. La Mercy cayendo bien bajita. Lo podemos ver reviviendo a Rolindo otra vez. Esa es la ventaja de Sello, como mencionamos ahorita. Mercy is so strong para esos tipos de peleas donde son sloppy. Cae Dragon Lee a manos de PR Warrior con ese pocket. Mega una vida, Mega cae también a manos de Warrior. Warrior limpiando del lobby, todavía tiene ulti, usándolo. Warrior dejando saber que el lobby es de él. Y Thor ahora mismo también tenía a su disposición lo que era el mecha. Creo que solamente lo consiguió justo cuando lo perdió. Ahora mismo el equipo de UPRM Line tiene las ultis para poder darle ganas. Podemos usar el lift también si quieren tocarlo. Vemos el cambio de Tracer. Mega tiene que ser el que toque este punto, ocasionar el overtime aquí y va a poder conseguirlo. Sin embargo, pierde su vida Fórmula, eliminando a Mega. El resto de los miembros del equipo de Emerald no creo que va a poder tocar una piedra cayendo en la movida, que era la que tenía que tocar. Qué buena jugada de parte de UPRM Line. Aquí demostrando la comunicación, even though tienen sloppy transitions por el mapa, juegan sumamente bien aunque estén así, separados.
tiene mucha experiencia con Hawkeye, se nota, se nota. Bueno, aquí vemos ambas composiciones, Thor cambiándose al Hawk. Ahora mismo en UPRM Line tenemos, disculpen, UPRM Line, en Emerald tenemos a Thor como Hawk, Nacho como Ash, Mega como Tracer, Jagged Lee como Moira y Seikin como Mercy. ¿Y en el otro lado, Giscon? En el otro lado tenemos lo que es ahora la Orisa saliendo por parte del equipo de UPRM Line. Vamos a ver también el backline otra vez decidiendo correr este doble flex support. So, posiblemente la composición un poco más pokey también. Oye, te pregunto, tú que eres así experto de juego, a mí me está en tu nombre, One Hook. ¿Cuál es la ventaja de correr line, de correr el hog en este mapa? ¿Cuál tú crees que es el pensamiento por parte de lo que es, ¿verdad? Este Thor, por parte del equipo de Emerald aquí, en tratar de correr este hog, el hook, inmediatamente eliminando fórmula, parece que esa es la ventaja. Es, consiguiendo esos picks. La ventaja es que se han dado cuenta que aparentemente el equipo de UPRM Lime se está separando un poquito más y están cogiendo la ventaja de esos jugadores que están así, strength, by themselves, stranded. Y aquí vemos también como Molly empujando al Hulk fuera del mapa, pero Molly totalmente bajito de vida. Molly solita en el punto, no pudo conseguir la ayuda de PR Warrior, parece que la granada no pudo conseguir el valor de como su internet target, también fórmula muriendo tan, demasiado temprano en la pelea. Prendió en fuego, uy, ahí estamos hablando de la granada, ahí sí pudo eliminar a fórmula. Ahora mismo, Emerald consiguiendo esta pelea, Molly se encontró un poco solita en el punto después de haber conseguido esa tremenda eliminación, pero la Moira por parte de The Dragon Lee pudo poder eliminarlo. Ahora mismo, el setup aquí de Mega, por parte del equipo de Emerald, van a tratar de jugar algo un poco más reservado, definitivamente con el Roadhog, quieren ver si pueden conseguir el environmental, un kill gratis, obviamente, jugando un poquito más atrás, pero esta composición creo que carece del poke. Del cual tan fuerte se encuentra la otra composición, como vemos, especialmente Nacho muriendo inmediatamente ahí después de una jabalina por parte de Molly. El resto del equipo Mega puede eliminar a PR Warrior, siempre de forma eliminando el support aquí de Seikin. Y ahora mismo 3 vs 4 en el punto de Dragon League va a poner también. Y con solamente 2 miembros vivos de parte del equipo de Emerald, creo que van a poder capturar el Sayo, no la van a juzgar. Creemos, la ventaja, todo intentando mantener lo que pueda en el point. Le metí una pela entre cuatro de Jump Jump como si fuese un carácter de YouTube que se encamó el resto de los carácteres, se echa para atrás Molly corriendo espacio solo y recibiendo 2 cantazos en la chola. Y ahora no tiene que echar patas. Tienen ese ulti, definitivamente Molly, que puede no ser, si quieren jugar agresivo, pueden tratar de entrar con el ulti de Meteor y se mezclarlo con un nade ahí por parte de Sayos. Vamos a ver si UPRM Line tiene la jugada esa on deck, aguantando la puerta aquí cercano, simplemente sin Mega en la parte de atrás, sin embargo, escondido. No digan nada, que choquemos a Mega, el bomb saliendo por parte aquí de Emerald, para ver si puede exceder el espacio. El ultimate de Moira, saliendo aquí también para poder ayudarlos a regalar espacio, tratar de mantener a Molly vivo después de que le peguen esa granada. Ambas mueras ultiando, sin embargo, el second ult es por parte de Dragon Dia ahora mismo. Tremendo pull, a ver si puede conseguir algo para poder eliminar a Molly. La granada, como mencionamos, el Susu saliendo por parte de Seiken, y ahora todos los cooldowns saliendo aquí, izquierda, derecha, porque están ambos equipos. Van a poder eliminar. Uf, Molly cayendo. Van a pegarle un headshot a la Tracer, pero no va a ser lo suficiente. Sayo saltando el nano. Creo que se lo pegó a Rolino. Muero ahora mismo. El Super Soak. Bueno, una de las veces bien raras donde Rolindo hace actually does something for his team, es bien raro. That's insane, se nota que es teammate tuyo. El super chupete por parte de la Moira aquí con parte del nano va a poder conseguir, ¿cómo se dice? Las capacidades ofensivas, vamos a decir, para decir que no hizo nada, bendito. El Rolindo. La Venture está un poco sola, Nacho, posiblemente un poco de desesperación ahí por parte de... del DPS, trata de conseguir el espacio. Vamos a ver el cambio también por parte de Thor. Thor ahora mismo jugando un poquito Mystery Heroes, pero definitivamente cuando está jugando Rojo contra la Orisa es bastante fuerte, es un matchup no favorable. No voy a decir imposible, es no favorable. Así mismo, la única ventaja que tiene el Hulk por encima de la Orisa es que los cooldowns de Hulk son directamente los que les quitan la habilidad a Orisa, pero Orisa no tiene mucha presión contra Hulk por el armor change que tuvieron en el último patch. Mete llevándose a 2 con un clase de postman, pero Molly apagándole las luces. Dios mío, y no pudieron tocar, pero tremenda pulso ahí al final por parte de Mega, casi pueden conseguirlo. Emerald enseñando un poco de señas de vida, que es algo que no habíamos visto en que es algo, ¿verdad? Un poco, es un start un poco más fresco. Sin embargo, no pueden conseguir el mapa, pero hay esperanza. Es un equipo que enseña, ¿verdad? Tener más o menos el matchup bien medido. Solamente algunos problemas. Mencionamos cómo el equipo de Lime tenía problemas, creo que hizo Sticky a la final. Ay, Dios mío. Mencionamos cómo las rotaciones tienden a ser la debilidad. Tenemos sido tremendo del spawn. Las rotaciones para ambos equipos tienden a ser el punto débil, especialmente cuando están jugando estas composiciones lentas, pesadas.
bien poke oriented en un mapa que es sobre prácticamente todo sobre cómo tú juegas las rotaciones. Necesitas a Lucio. Vaina, esperen a que llegue el Season 12 y jueguen Space Ranger, que supuestamente va a tener un speed boost también. Pero es bastante necesario para tú poder transicionar, conseguir esos espacios como el Roadhog, poder conseguir el staging para tu hook, como el DPS para poder de esto. Vamos a ver el ban ahí de parte de Numban. Y entiendo yo que no sé cuáles son los mapas, si la producción nos puede asistir aquí. Producción acaba de establecer que los mapas que vienen ahora mismo son Hybrid, Kings Road, sí. Midtown o Numbani, pero sí. Ahora mismo Winner acaba de banear Numbani, solamente queda Kings Road y Midtown. Nos fuimos para Kings Road, estoy casi seguro, sí, y ahí lo mencionan Mega diciendo el Screams Road. Vamos a ver si Emerald tiene algún cambio. Entiendo que no tenía ninguno de los jugadores de la banca, entiendo que la mayoría de los jugadores solían rotar el lineup. So, vamos a ver Emerald ahora mismo en su última para la posibilidad de entrar a estos playoffs y pushar a White Team a una eliminación. Así que si tú eres fanático de UPRM White, oye, ponte a rezar de que este sea el último mapa de la serie. Si tú eres fanático de Emerald, ponte a gritar un poquito más duro porque les hace falta. Cuéntame. Familia, mentí. Yo soy un mentiroso, llámenme Pinocho. Es oficial que con ese map loss, tristemente, Emerald no se va a encontrar con nosotros. Digo nosotros, el pueblo de Puerto Rico, en las finales. No en las finales, disculpa, en los playoffs. Por lo cual quedan eliminados. Sin embargo, oye, pues si se quieren ganar, le sirve por honor, le dañan la noche a UPRM Line, nos mandan para la casa con las nalguitas de ¿cómo se dice? Pampanía. Así que ustedes decidan ahí, si eres Team Emerald, vamos a ir, o sea, que se vayan bien. Estamos hard. Bueno, es bien interesante, podemos ver Line. Sin embargo, aunque tuvieron sloppy rotations, yo creo que gracias a que han jugado con Hawks, George Rulli, en el pasado, saben qué es jugar sin un escudo y saber qué es jugar, ¿verdad? Based on timings y paredes, ¿verdad? Covers. Y sin embargo, podemos ver que eso fue lo que pasó. Molly, el tanque que tiene el escudo, llegó al punto solo y sin embargo, los DPS que estaban tan vulnerables lograron jugar a sus ventajas de cover, inmovilidad, la poquita que tenían. Y sin embargo, cogieron el punto en esa pelea. Yo no dudo que tenga que ver algo, ¿verdad? Con los tanques previos que han tenido ese equipo. Y sin embargo, les funcionó sumamente bien. Pero me gustaría ver, como dijo Giscan, que se mantengan un poquito más juntos. Porque lo más seguro, Mega ahora siendo el tanque, puede capitalizar en ese problema que ellos tienen de rotar juntos. Sí, y te lo digo, la falta, la carencia de Lucio es algo que definitivamente duele para muchos equipos, a menos que tú no estés acostumbrado por un doble flex o que sea un mapa que lo favorece. Si no tienes esa rotación, duele, especialmente en un patch como en el que nos encontramos ahora, donde prácticamente con tanto HP y la amenaza de que te caiga un tanque de esos super buffed encima, necesitas un get out of jail free card y no todos los characters tienen eso. Vemos, sin embargo, cómo la composición, otra vez, por parte del equipo de Emerald, algo un poquitito, vamos a decirle, abstracto. El equipo de UPRM Line tampoco se queda atrás en eso, pero tienen un poco más de pintas de como un dive poke híbrido. O sea, vamos a ver qué pueden tratar de conseguir aquí. Vemos a Molly, mientras viene el Doomfist, un carácter que no estoy acostumbrado a verlo mucho. Sé que lo juega y también vemos los snipers. Y no, no es ni los snipers, es Hilary tratando de pegarle aquí a Nacho. Nacho, sin embargo, recibiendo un balazo a Hilary, va a tener que echar para atrás la Widowmaker aquí por parte del equipo de Emerald. Ahora mismo recibiendo presión y el high ground del Peter. Va a darle force y ahora Moira usar el fail. La volvió haciendo por parte de Mega. Madre mía, lo deja al revés, pero Mega ahora mismo consigue un kill para poder matar el sello y ahora mismo es bastante huge. Emerald tratando de hacer los dos. Mega, el mono, el mega mono en la parte de atrás. Así como me lo sospeché, Mega, cuando se cambió a tanque, va a poder ver cuáles son las debilidades del equipo de Line. Y como podemos ver, es la separación. Ahora mismo Line no tiene mucha movilidad, excepto los cooldowns que necesitan para salir, no para poder entrar. El único que tiene movilidad para poder entrar es Molly. Y podemos ver Molly totalmente separado gracias a Thor por una pared. Y me encanta el uso de Mega aquí. Te lo digo, otra vez una composición que no es exactamente lo que uno describiría como buena, pero logran sacar el valor Thor separando a Molly con esa pared para poder eliminar a Molly. Sin embargo, Nacho jugando un poquito sobreextendiendo ahora mismo, cayendo a manos de BR Warrior. Ese puede ser el error que le cuesta a Emerald de este punto. El puño de Molly no va a poder conseguir nada, va a darle un puño
a un canto de hielo, y te digo yo de experiencia, cuando le metes un puño a un canto de hielo, duele. Morley, sin embargo, va a poder eliminar a Thor's fórmula matando a Seikin, y ahora mismo el último miembro, que es la Moira de Dragon Lee, tratando de correr Mega también con el Primer, repartiendo garnatas en el punto, pero no creo que va a poder conseguir repartir una garnata suficientemente fuerte a alguien. Timón, pero sin embargo, están suficientemente cerca y con varias gente llegando. Posiblemente tengan otro touch, a ver si pueden contestar el punto. Y ahí vemos también como Mega cae, ahora cayéndole encima Rolando, intentando separarlo. Vulnerable, a ver si al fin. Sí, Ave María, le van a caer encima. Y acaban de aplastar a Seikin. Seikin también cayendo. Thor a punto de recibir un puño. Mega, bastante bajito, y el pilón por parte de la Hilaria aquí. Uy, Mega, se logra escapar. Va a agarrar el Mega. Mega con el Mega. Anda pal, Inception. Y solamente queda el monito aquí. Bueno, tratando de escapar, se va a poner la burbuja a ver si puede conseguir la pasiva del healing. ¡Uy! Le pegan el virus y se murió de COVID. PR Warrior mandando a Mega para el spawn, y un stagger bastante fuerte aquí para lo que es el equipo de Emerald ahora mismo. UPRM Lime tiene prácticamente las primeras dos esquinas de esta calle. Lo están solo pushing en vez de 3-stacking el card, lo cual está bien si te sirve. Van a poder conseguir las primeras dos esquinas, sin embargo, así. El pylon placement por parte de Rolindo, bastante buena, ayuda a que Morley pueda jugar así de agresivo. Y también vi que Rolindo sabe reconocer cuando tiene que tomar el pylon para poder recibir el cooldown más chiquitito. Posiblemente veamos un solo aquí por parte de Thor. Por parte de Thor, por parte de Rolindo, pero la burbuja saliendo por parte de Mega, lo logra bloquear. El Dragon Lee va a ser hackeado fuera de su coalescence. Y ahora mismo dos ultis que no van a poder conseguir nada por ambos supports, ambos equipos. Mega intentando hacer lo más que puede. Sin embargo, acaban de gastar dos ultimates de parte de UPRM Lime, no consiguiendo mucho value. Utilizando también ahora el Cryofish de parte de Thor. Thor sí, limpiando a PR Warrior del mapa. Fórmula también cayendo a manos de Nacho. Y cuando tú mismo mencionaste Warrior fallando ese transo, que Nacho va a poder caer a manos de Motley Mane. Sin embargo, los números aquí favoreciendo a lo que es el equipo de Emerald, la burbuja posiblemente para separar aquí por parte de Mega, no estoy seguro. Tenemos a Sayo chupando a Mega, dando a Sayo. La burbuja también la pared, perdón, por parte de un Primal que no necesariamente se necesitaba si uno jugaba tan agresivo. Pero vamos a ver, anyway, cómo el mono ahora mismo en la parte de atrás repartiendo bofetones para poder matar a PR Warrior. Otra PR Warrior eliminando primero en estas dos peleas. Otra pared más separando a Motley. Sin embargo, Motley siendo el último por tener su vida. Sí, Moe, vuelven a hacer regroup, Seikin con su ultimate, pero cae sin poder utilizarlo. Molly tirando un puño que no le da a nadie. Mega intentando separar a los supports, logrando separar a los supports, pero todo ahora mismo el único en punto. Peligro de morir. Mega lo tuvo que dejar para poder coger un Mega, como dijo Gizmo ahorita. El Inception. PR Warrior matando ahí a Thor. PR Warrior aguantando este EMP, no decidió salir en la pelea, lo cual se me hizo bastante raro porque lo podía haber usado para tratar de eliminarlo y era el primer Blizzard. Sin embargo, ese primer Blizzard no consiguió nada, así que tal vez una llamada de conciencia por parte de Demora. Sin embargo, el EMP puede entrar a usar los fórmulas, donde hay que correr para atrás. Nacho soltando el EMP. No el EMP, el High Noon. ¿Por qué no marcar la fórmula? Todavía tienen ultimates. Deciden hacer un último push de parte de UPRM, perdón, de Emerald. Lo más seguro van a utilizar el Ultimate EMP de parte de PR Warrior. Sin embargo, todo el espacio que tiene ahora mismo UPRM Line demandándolo sin poder tener una respuesta de parte de Emerald. Emerald ahora cambiando a un Senyata Kiriko Support Lineup. Y ahora también trayendo un Tracer para molestar más. Uy, el puño por parte de Morley con un poquito de ayuda para poder eliminar a Seikin. Y ahora mismo el backline atrás por Emerald cayendo rapidito. El puño posiblemente predictivo, no le pega a Mega, pero le rozó los pelos al mono por la cara. Y ahora mismo Mega cayendo a mitad de vida, tiene que echar para atrás, no tiene supports vivos, solo supports ahora mismo en el spawn. Mega sin tratar de burbuja defensiva, el equipo de Emerald corriendo, poniendo los tobillos en modo reversa y echando para atrás Nacho, recibiendo mitad. Y vamos a ver un último ofensivo. Todo teniendo su ultimate también ready por si acaso necesita usar. Y hasta hablando del ultimate, congelando a fórmula, utilizando EMP para poder cancelarlo, pero fue muy tarde. Sí, fórmula sí, ya cogió ahí mucho daño y cayó. Vemos también como Seikin tiene su ultimate intentando de sobrevivir. Molly logrando con su equipo matar a Seikin. Yo creo que esto ya es juego de UPRM Line. Hablé muy temprano, Mega llegando al punto con su ultimate, ready por si acaso lo deje usar. Usa Rush. Mega activando su Primal, tratando de limpiar a Sello. Sello cae a manos del Primal.
velocidad. Ay, Dios mío, casi lo hace sin embargo. Uy, uy, uy. El doble puño por parte del mono aquí, Mega, eliminando a tres ahora mismo en el backline, pero Motley está en el punto solo. Va a tener que usar el ultimate Motley para tratar de escaparse. Y Mega ahora mismo limpiando, tratando a cuatro. El payload es un 1 versus 4. Motley me intenta tratando de hacer de la suya para soltar la burbuja. Creo que se mató. Sin cooldown el Motley. Y no va a poder llegar a la ventana. Ay, Dios mío. Casi no llega. Mega trató de sobreestender. Sin embargo, los supports se quedaron atrás. Y fue exactamente lo que necesitaba el equipo de Emerald. El equipo aguantar. Ahora mismo, Emerald. Oye, un poquito pésimo. Podemos decirle para ser buena gente. La defensa al principio, pero ahora mismo, weathering down el clock a un minuto. Después de un segundo punto bastante fuerte, la Widowmaker de Nacho tiene que echar para atrás. La está persiguiendo ahora mismo, cayendo a medio de mitad de vida, pero sé que va a poder sanarlo. No hay ningún ulti aquí available para lo que es el equipo. Uy, tremendo pick. Mega explotó. Nacho se mató. Cayendo del mapa, Nacho. Por favor, producción, clipen eso. Necesitamos verlo. Nacho no pudo vivir con su propio guilt de que se mató a su amigo. O sea, ahora mismo solamente queda Mega tratando de tocar la bola. Va a poder estar aquí con esos shields. Nacho cambió. Compartiendo lo más seguro los shields. O sea, Nacho no le logra compartirlo. Nadie lo empujó del Nacho mapa. Cayendo fuera del mapa. Lo interesante fue que al final UPRM Lime se fue a un more standard dive brawl, en mi opinión. Junto a Reaper Doomfist con Moira. Sorprendentemente, algo que no se supone que funcione, pero sin embargo. Sí, definitivamente abusando de lo que es la composición y se ha convertido más en un juego de counterpicking que nada, cambiando esas cosas como Reaper para el mono, ¿verdad? El Doomfist para tratar de diviar este backline más pesadito. A Nacho, como vimos en la Widowmaker, que después tuvo que soltarla para la Tracer. So, se ha convertido menos en un juego de quiero jugar esta composición y esta es mi meta, y más en un I'm going to hard counter you because I can. Y ambos equipos no deciden abandonarle, no tiene nada malo, pero deciden abandonarle y nos dan un juego un poco más basado en lo que son los 1v1s de los characters. Vemos cómo están prácticamente la composición de Lime hiper ofensiva. Tienes Hilary, Moira, Doomfist. Tenés el Reaper y tenés a la Sojourn. Sí. Así, man. Me gustó mucho la sombra también por parte de PR Warrior. Hablamos sobre el cooldown perdido ahí con el EMP para poder cancelar el primer Blizzard y después el segundo. Tal vez un poco de pocketing, pero ganando las peleas, cycling su ulti de una manera bastante saludable. Hablamos de Mega, hablamos de su, ¿cómo se dice? Sus Primal Rages y cómo se sentían. Si es como un, déjame meterme en la pelea y tratar de crear espacio by just tossing myself in y después me obligo a apretar la Q. No es exactamente el valor que tú quieres conseguir de tus Primal Single Bond. Sin embargo, le funcionó. Bueno, y como podemos ver, de parte de Emerald tenemos a Wizard como Mega, Nacho como Widowmaker, Nacho decidiendo cambiarse a una Tracer ahora mismo, Thor como Pharah, Dragon Lee como Moira y Sekin como Lucio. Un poquito más como un dive comp. Y en el otro lado también vemos como Warrior está en Cassidy, Fórmula en Widowmaker, Motley en Doofus, Seiya en Moira y Rolindo en Hilary. María PR Warrior eliminando a vos ahora mismo, salvando lo que era el error de Fórmula ahí, pudiendo ayudar a que su teammate llegue para atrás y ahora mismo Lime puede estabilizarse otra vez. O en la parte de atrás del backline no va a poder escaparse. Fórmula llevándose a Thor. Wow. Yo no sé si viste eso, Gizcan, pero yo entiendo que Molly le pegó un puño en el aire a Thor. A ver, María, está brutal en verdad. A Sayo, eliminando a Sekin. ¿Y qué te digo, en verdad? Es que Molly me sorprende. Yo no sabía ni que tenía un Doomfist en el bolsillo, así que vamos a ver Mega soltando la burbuja otra vez de manera defensiva. O sea, no va a poder conseguir el valor del 4 versus 5 y por parte de Ground Emerald, teniendo un poco de problemas entrando para el punto. Van a poder entrar el pilón, sin embargo, dando el pilón que necesita mono en la parte de atrás del backline, pues siguiendo el espacio. Rolindo va a poder matar a Nacho. Y ahora mismo ese pick para Lime, eliminando los DPS de Emerald, es bastante fuerte, especialmente para la composición que tanto depende de sus DPS. Sí, hay un problema en la forma que están jugando la composición de Emerald. El detalle donde están jugando un poquito muy separado, en mi opinión. No están aprovechando la burbuja de Mega. No, o sea, no tienen personajes que pueden sobrevivir de por sí solo. Y sin embargo, están jugándolo así. Estoy completamente de acuerdo en el sentido de que no pienso que deberían separarse, sino que si se van a separar, sea durante el staging y después de ahí ven un character punto. Optan para correr la Moira Merc, la Moira Ana, lo cual es medio raro. Exactamente donde no tiene sinergia. Moira tiene que estar cerca para sanar. Eso prácticamente está en un tercer DPS. Uy, me va a caer un poquito bajo. Sayo, enseñando que Moira sí es el tercer DPS aquí con el ultimate.
Perreboy, también Molly, que todo el mundo va a apretar la cuba aparentemente. Solamente quedamos con Fórmula y con Ultimate de Rolindo por parte de Lime. Sin embargo, una inversión bastante pesadita por parte del equipo de Emerald. Van a tener que soltar el Ultimate Genju, sueltan el Primal y no van a poder capturar el punto otra vez. Es todo sobre cómo pueden tratar de rotar el mapa y si se separan, el poder reset encima de ellos mismos, especialmente encima de la Moira, quien es que tú quieres tratar de reset Fórmula. Han un poco arriba, reciben un poco de sticky note de sticky bombs, son posiblemente Mega, si decide, puede separarlo. Vamos a ver el brinco por parte de Mega otra vez, Rolindo, bajándole la vida a mitad con un buff y un tiro en la frente. Fórmula a una vida. Uy, Rolindo. Mega cayendo a manos de Warrior. Warrior llevándose a dos. Rolindo activando su ultimate también, llevándose a Seiking. Esto yo creo es un lost fight para Team Emerald. Solamente ahora Team Emerald con dos ultimates online prácticamente, incluyendo Exacto. Moira y el de Echo. Mientras que ahora mismo Line no tiene ningún ultimate. Esto puede ser una pelea para Emerald bien fácil si utilizan esos dos ultimates. Pero vamos a ver cómo Line bueno, pues hablando de Line, Fórmula llevándose a Nacho del mapa. Eliminando a Nacho temprano puede ser bastante peligroso para el equipo de Emerald, como tú mencionaste, especialmente que están banking de esos últimos dos ultimates. Ahora mismo lo que era un mapa donde tenían un time bank bastante saludable, van a tener que sacar su milagro aquí de... Bueno, ya estamos en PG-13 stream, no puedo decirle dónde se lo van a sacar, pero se lo tienen que sacar de algún lado. Molly Mega ahora sí, no con 30 segundos del mapa. Sí, creo que cancelaron el ulti a Dragon Lee con el puño de Molly, perdiendo ese ulti que tanto necesitaba Thor para poder ir a la Fórmula Rolindo, matando a Nacho. Ahora mismo 1-1 las peleas en duplo que están saliendo por parte del equipo aquí de Uy, por parte del equipo de este Emerald Diamond, que puede ser en mala posición, perdiendo dos miembros más Thor para poder matar a Sayo, pero 8 segundos, no creo que ningún miembro va a tocar. No creo que toque ninguno, lamentablemente. Thor casi toca, pero no logra. Le reventó la cabeza y con eso UPRM Line van a solidify su espacio en cuarto. White se va a quedar en sexto y Emerald, tras lo que fue venir para el torneo, enseñar cara y se llevan su victoria de la season por lo menos. Así que no se van con las manos vacías. So, muy bien para el equipo Mega Rainbow regalando garnatas por ahí. Va a conseguir a 4. Oh, se perdió. Va a conseguir a 4 ahí, so bastante fuerte. Sí, podemos traer aquí, te quieres traer de interview. Yo quiero traer a alguien con quien yo no quiero hablar ni con Molly, ni con Rolindo, ni con Sayo. El tal Fórmula se encuentra, o el PR Warrior se encuentra disponible. Vamos a ver, gente, vamos a ver si los podemos conseguir aquí algunos de los DPS del equipo ganador, pero tremenda partida, en verdad. De ambos equipos, completamente. Estoy de acuerdo, Gizgam. Emerald dando su showing. Obviamente teniendo que arreglar un poquito de par de cosas, ¿verdad? Para poder ser uno de los mejores equipos aquí. Sin embargo, en mi opinión, jugando contra ellos en el pasado, creo que ahora mismo están en mucha mejor posición que como empezaron. Gracias a los cambios que han hecho ellos de por sí, al roster y cómo han jugado, ¿verdad? ¿Qué roles, mejor dicho? Por sin embargo, Remeline se nota que tienen mucho tiempo de coordinación y mucho tiempo de práctica juntos. Exacto, y Emerald solamente sufriendo un poco de lo que fue no solo pienso yo, una composición donde no tenían exactamente la sinergia que necesitaban, sino también desde un punto de vista macro no estaban consiguiendo ningún setup saludable. Se sentía que eran entradas separadas, un disconnect entre el tanque y el backline. Y entre todo el equipo no conseguían crear esos forks que ellos querían. So, bastante tarea tiene el equipo de Emerald, pero tiene jugadores, tiene un roster de nombres reconocidos, lo cual significa que si pueden, o sea, si le meten el tiempo y pueden conseguir ese push en su macro, se pueden convertir en un equipo que va a ser definitivamente un peligro en contra el cual jugar. Así que no es para que se rindan, no es para que se vayan con la cabeza en baja. Tienen un buen showing y sí se nota potencial, mi gente. Así que no se preocupen. Eventualmente habrá otro season, diríamos yo, no sé. Pero si lo hay. Ahí entró. Dentro. Ah, bueno, mi gente, tenemos un momentito en lo que vamos a preparar el interview. Vamos para un be right back y volvemos como en un minuto más.
Muy buenas noches otra vez, Corillo. Aquí se encuentra Wonhook y también Gizgam con su guest hoy, Fórmula. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el día de hoy. Wow, hoy en el día de hoy. Escúchenme hablar, mi gente. Válgame. Yo te voy a hacer la primerita pregunta, pero en verdad que jugaron fenomenal. Felicidades. Entiendo que ya ustedes están en rumbo a lo que es semifinales porque ya jugaron sus quarterfinals, así que disfruten. Yeah. Y esto es un win, entiendo yo, para solidify su espacio en el cuarto seed. Así que, nada, Wonhook, si tú quieres preguntar primero, go for it. Bueno, se me hizo bien interesante, reconociendo la composición que tenían con Molly y Doomfist. Tú decidir irte Widowmaker, donde no tienes alguien que de por sí te pueda proteger. Porque el tanque, pues sí, puede meter un puño e intentar de salvarte, pero de igual manera se le va a hacer bien difícil. ¿Cuál fue el pensamiento de irte en Widowmaker? En verdad, just for fun. Like, hay veces que I destroy con Widow, so I just went Widow. En algunas partes del juego, you saw that I was just getting dived. Really, for fun. Ah, bueno. ¿Dice a mí tú? No, qué bueno, me alegro que por lo menos se hayan divertido un poquitito, especialmente sabiendo que ya ustedes tienen el slot sobre Fight, so ahora es el momento de tratar lo que ustedes quieran y hacer lo que quieran. I guess que mi única pregunta es, si tú tuvieses que describir una cosa que haya asegurado, y no, sin decir we're better, una cosa que haya yo tengo dos o tres en mente, pero quiero ver tu POV. Que los haya puesto ustedes sobre este otro equipo, en verdad, que ustedes piensan que manejaron mejor, sea rotaciones, sea uso de ultimates, solo puro macro, ¿qué ustedes creen exactamente que los puso a ustedes sobre este win? Y pues, me imagino que entraron confiados, diablo, qué tremendo voice crack, me imagino que entraron confiados al matchup, sabiendo que ya están prácticamente en semifinals, ok, ¿qué les? I guess que, what made you better tonight? Es la pregunta. En verdad, pienso que el synergy, hemos empezado a vernos un poco a cada uno de nosotros y eso nos ayuda a comunicarnos mejor, que a veces, ¿verdad? Conocernos es el wall entre poder ganar y perder. Yo todo como quiera estoy medio callado, ¿verdad? Pero he podido hablar más y, ¿verdad? Como equipo, o sea, las ideas se reparten más. Nice. Bueno, ¿alguna última más? Wonhook. La tercera y la vencida. De por mí yo estoy bien. De por mí también. Bueno, yo te tengo una. Tú eres la Sojourn, ¿verdad? Ya. Yeah. Te han metido este único clase tortazo en el punto de ataque. No sé si sabes cuál fue. Creo que pegaste un real shot y de momento te brincaron como cuatro encima en el high ground. Ya, yeah, que me tiraron un Winston ult. Sí, yo necesito saber cuántos días de descanso te va a dar el equipo para el concussion protocol que tú y los otros cuatro tienen que coger después de esa jugada. para mencionarla, pero jugaron brutal, en verdad. Como mencioné, están en los semifinals. No sé si el oponente de ustedes está decidido aún, pero nada, les deseo suerte con todo el mundo, menos si es el equipo mío, en ese caso les deseo mala suerte, pero si o el de Wonhook, me imagino que él también les va a decir la mala, pero si no es contra Green o contra Spirits, oye, éxito. Y nada, es contra Named, es contra el equipo invicto de esto. ¿Tienen algún, no te voy a preguntar que me digas el plan, porque obviamente no quiero que me liquees todo, pero mentalidad entrando para esa partida, ¿qué tú piensas? What's the outlook? ¿Hay fe? ¿Tú te consideras un hombre de religión y estás rezando? ¿Cómo es? Silencio. My bad. Estamos bien. Verdad que se puede. Se puede ganar. Nítido. Nos gusta escuchar que hay fe. Pues nada, yo creo que con eso te dejamos. Calabaza, todo el mundo para la casa. con su frase inspiracional. Gracias por unirte. Eso es todo, ¿verdad? Chequeamos. Gracias, Fórmula, por pasar hoy. Y muchas gracias a estos dos equipos, UPRM Lime y Emerald, por darnos un clase game hoy. Me disfruté mucho de ambos equipos, ¿sabes? De ambos POV.
Muchos plays de parte de Mega, muchos plays de parte de Molly. Mega que yo no considero como un tank player, sin embargo, sacando ese Winston y se vio bastante fuerte. Sí, te lo digo, en verdad, mecánicamente no es un equipo que se cae corto. Sin embargo, ya lo vuelvo a decir, yo creo que el último bash point es el macro. Mano, es un equipo que sufre un poco de la falta de coordinación. Y como mencionó el Pana Fórmula, The Power of Friendship, los ayudó hoy. Un equipo Lime que se notaba un poco más controlado, aunque los Cubs no hicieran exactamente sentido, la idea estaba ahí. Y what they were playing for se hizo un poco más presente. Así que nada, con eso yo creo que acabamos el regular season del primer UPRM Summer Baja Blast, no me recuerdo, el Summer Blast. Bueno, me estoy viejo. Mi gente, iba a decir que no se vayan, pero váyanse porque se acabó por la noche de hoy. Pero estén pendientes a los schedules Valorant, Overwatch, League, question mark. Ahí estamos, la producción nos ha ido. League el jueves, Valorant el viernes, Overwatch el sábado. Y mi gente, playoffs, más playoffs que la NBA, más playoffs que qué sé yo, otro deporte, la NHL, que ahora, los dos están en off-season ahora mismo, así que si a ti te falta contenido de playoffs en algún deporte, consideren el eSports y consideren el UPRM Summer Blast para poder conseguir todo el contenido intenso de equipos mentándose la madre aquí en este mismo stream. Damas y caballeros, un placer el poder que esté con ustedes hoy, aquí con ayuda del famoso Wonhu, tus adioses. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias hoy por la oportunidad de parte de producción. Muchas gracias por el co-cast, Gizgam. Gracias a ti. Y nada, buenas noches, Puerto Rico. Sayonara.